Buenos días de nuevo a todos y a todas. Ahora ya sí que tenemos una sesión solo para los proyectos de formación profesional y somos poquitos, con lo cual, aunque todavía estamos haciendo estas jornadas de manera virtual, antes las hacíamos de manera presencial y también tenía pues, su encanto porque os podíais conocer. Entonces, en estas jornadas, ahora que somos, ya digo, pocos, sois 11 los beneficiarios de esta primera convocatoria, pues vamos a intentar hacerla lo más cercana posible y que haya la mayor interacción posible. Conmigo en la unidad de formación profesional van a estar hoy acompañándome Alejandro Florentino López, que ya la habéis conocido todos, puesto que es quien ha hecho la presentación sobre el convenio de subvención, Ana Guisado, que además también ha hecho en esa primera parte la presentación sobre las herramientas, Yolanda Palacino y mi compañero Raúl García. Raúl, no sé si puedes poner la cámara, perfecto. Pues estas somos las personas de la unidad de formación profesional que vamos a estar ahora en estas dos horitas que tenemos juntos y además nos acompañan de otras unidades Rosa Alonso, que es la persona de evaluación y control que ha hecho la última presentación. Hola Rosa, encantada de tenerte con nosotros. Y además también nuestros compañeros de comunicación que van a acompañarnos y van a facilitar todo estas dos horitas de jornadas. Querríamos invitaros, y veo que es posible que os encendáis la cámara porque para nosotros también es la manera, bueno, quien quiera, o sea, no quiero obligar tampoco a nadie, esto es voluntario. Hola Fernando, voy a saludar. Lara, Marcelo, Any Solution es Tairne. Bueno, pues que esta puede ser la manera también un poco de que os veamos las caras y insisto en que como somos un número muy manejable, en otras jornadas lo que hemos hecho ha sido responder a todas las preguntas que ponéis en el chat. Deciros que en esta, como primicia, vamos a permitir que cuando queráis, os voy a explicar la dinámica, pero que podáis hacernos vuestras preguntas de viva voz, si queréis. Si no, el chat también seguirá abierto, pero bueno, también es una manera de que quien quiera se pueda expresar y decir también lo que quiera o comentar o dudas que puedan existir. Esta sesión la hemos querido hacer articulada en tres bloques, más que nada para tener un orden también en vuestras preguntas. Vamos a retomar también las preguntas que habéis dejado en el Padlet y los tres bloques los van a estar coordinados por las personas de la unidad de formación profesional de SETI. Vamos a empezar con Ana Guisado, que nos va a hacer una presentación y va luego además a responder a vuestras preguntas sobre la plataforma Ulises, que hemos estado viéndola un poquito en la parte inicial, pero bueno, vamos a profundizar y refrescar un poquito más. En segundo lugar, mi compañera Yolanda Palacino va a hablar también de los presupuestos y también responderá a todas las consultas que pueda haber al respecto. Y para terminar, Raúl García, que nos va a hacer una presentación sobre la gestión y algunos consejos prácticos que os damos para el desarrollo de vuestros proyectos. Además, estará a los mandos del chat y al mando de las preguntas y dando asistencia a todo Alejandro Florentino. Le doy también las gracias, Alejandro, porque eso significa estar detrás de la jornada todo el rato. Entonces, la idea es que en cada una de estas secciones prestéis atención, como habéis estado haciendo hasta ahora. Nuestra recomendación es siempre que no escribáis corriendo en el chat una pregunta, porque muchas veces a lo largo de la presentación, aunque van a ser cortitas, se responde. Entonces, casi vale más que estéis atentos a la presentación y que luego tengamos un tiempo para preguntas y articuladas en esos bloques, pero como creemos, estamos prácticamente seguros, que va a haber tiempo suficiente, incluso si hay preguntas que tenéis fuera de estos bloques que nos queráis hacer, cuando terminemos, al final de todo, responderemos a todo el resto de preguntas que queráis hacer. Este tipo de jornada, he de deciros que lo repetimos con respecto al modelo que hicimos la semana pasada con los proyectos de K220 y funcionó fenomenal. Dio tiempo y eso que eran más, con lo cual no pudimos hacerlo de la cámara y dar voz, pero pudimos responder a todo.
Entonces, en ese sentido, tranquilidad, estamos aquí para acompañaros y para solucionaros. Ahora mismo es verdad que estamos empezando, pero también tenemos en mente que podamos hacer alguna reunión con vosotros más adelante para ver las dificultades que estáis pudiendo tener en el desarrollo, ¿no? O sea, ahora se trata del lanzamiento y luego podemos ver en algún momento, dentro de unos meses, cómo está yendo el desarrollo. Y yo creo que no me he dejado nada en el tintero para empezar, para saber cómo van a funcionar estas jornadas, con lo cual, Ana, te doy paso para que puedas hacer la primera presentación. Muchas gracias, María. Pues lo primero, ya os lo han dicho, pero yo quería reiterarlo. Enhorabuena por estar aquí, sois 11, sois muy poquitos y estáis de enhorabuena por haber conseguido un proyecto. Voy a empezar sin más. Esta mañana os he contado un poco la plataforma Ulises. Para ahora vamos a intentar hacerlo un poquito más interactivo y os invitaría incluso, ay, perdona, que me he colado, lo que quería compartir era esto. Vamos a empezar primero con la presentación y vamos a hacerlo de la plataforma Ulises un poquito más interactivo, un poquito diferente. ¿Qué os voy a contar? La plataforma Ulises desde otra perspectiva y los cambios y enmiendas al convenio de subvención. ¿Qué vemos en la plataforma Ulises? Ya os lo he contado esta mañana. Ay, esperad, que es que creo que si no, no veis bien ahora. Os lo he comentado esta mañana. Aquí tenéis por qué se tiene que usar Ulises. Tenéis el logotipo y el acceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Os voy a enseñar, porque uno de vuestros compañeros de K220 nos ha dado permiso para poder compartir su proyecto. Entonces, vamos a intentar meternos en uno de verdad. Os invito, si lo tenéis a mano y os apetece, a que os metáis en vuestro proyecto, ¿vale? Vamos a ver de verdad cómo se interactúa con la plataforma Ulises. Y lo voy a usar sobre todo para enseñaros a hacer esas solicitudes de cambio, enlazando ya con la segunda parte de la presentación. Ya os lo he enseñado esta mañana, el apartado de documentos, el apartado de calidad, veis, aquí está toda la calidad que deberíais conocerlo ya, damos para atrás, en documentos, veis en este proyecto, tenéis el anexo 2 y los anexos al convenio con un enlacito y el convenio pendiente de firma está aquí en documentos pendiente de firma, veis el convenio. Seguimos. Voy a ir muy rapidito para no entretenerme mucho en esto. Las comunicaciones, pues como os he enseñado esta mañana, estas del beneficiario, las del SEPIE, tenéis acceso siempre a las comunicaciones. Vuestros datos, ¿vale? Lo que os comentaba esta mañana, os comentaba Alejandro, creo que todos ya tenéis todo validado, o sea que no os va a hacer falta revisarlo, pero por si acaso nunca está de más, echarle un vistacillo a ver si tenéis esto bien y si los datos de contacto que tenéis y los correos que queréis utilizar son los que queréis que sean. Y los socios, lo mismo, veis en este caso la validación de los socios y los mandatos. Como vosotros creo recordar que ya lo tenéis todo, no me entretengo más. Importante, aquí en Ayuda a Plantillas tendréis todos los manuales que vayamos sacando, echadles un vistacillo, que están bastante bien, ahora hay poquitos porque acaba de comenzar. La parte de registro electrónico, como os he comentado esta mañana, y la parte de solicitudes e informes. Aquí nos vamos a detener un poquito más porque tenemos preguntas ya desde el correo electrónico, hemos recibido preguntas acerca de la fecha de inicio de los proyectos. Quería comentaros que, en efecto, vais a poder cambiar y modificar esa fecha de inicio de los proyectos. Para hacerlo, tenéis que presentar una solicitud de cambio. ¿Vale? Os voy a enseñar ahora mismo, os voy a enseñar cómo hacerlo, no os preocupéis. La fecha máxima que podéis solicitar para el inicio del proyecto es el 28 de febrero y la duración no se modificaría en un principio. Os invitamos a solicitarla lo antes posible porque debéis saber ya cuándo queréis empezar o cuándo habéis empezado, si es que habéis empezado ya. Enviadla lo antes posible. Lo que sí os digo es que hasta que no esté firmado el contrato, el convenio por nuestra parte,
y lo tengáis, no va a ser efectiva. Esa solicitud no la vamos a tramitar. La vamos a tener en stand-by, la vamos a revisar, vamos a ver si es posible o no. Si está bien, pues se quedará en stand-by. Hasta que no se firme el convenio por nuestra parte, no la podremos tramitar, ¿vale? Pero sí solicitarla lo antes posible para no tener que luego estar con prisas de lo recibo, lo pongo, lo hago. Cuanto antes lo solicitéis, mejor, ¿vale? ¿Cómo lo haríais, por ejemplo? O ¿cómo haríais un cambio de representante legal ahora que tenéis casi todos el convenio? Veis que el representante legal que estaba en la solicitud ya no es vuestro representante legal y necesitáis cambiarlo para poder enviar el convenio bien firmado. ¿Qué es lo que hacéis? Pues accedéis a Ulises, como os he enseñado, solicitudes e informes, seleccionáis el proyecto. En este caso, esta institución solo tiene un proyecto, vosotros podéis tener más de uno. Seleccionáis el que necesitéis. Y aquí, como os contaba esta mañana, tenéis varias opciones. ¿Veis? Solicitud de cambios. Las otras son para la subsanación de mandatos y declaración responsable. De momento, la única que podéis usar, porque las otras ya las tenéis solucionadas, es la solicitud de cambios. Y le damos a continuar. ¿Veis? Y aquí aparece seleccionar el tipo de solicitud. ¿Qué cambio necesito solicitar? Pues en este caso, pues el cambio de representante legal, por ejemplo, vamos a ponernos en ese caso, en el cambio de representante legal o en la fecha de inicio. Pues si es cambio de representante legal, le dais aquí. Y dais siguiente. Si es cambio de fecha de inicio, luego si queréis volvemos atrás y lo hacemos. Siguiente. Elegís qué es lo que vais a cambiar. Por ejemplo, vamos a cambiar, este señor es el representante legal, pues necesito modificarlo. Hago tic y voy siguiendo todas las instrucciones que me va dando esta funcionalidad que nos han preparado. Es muy intuitiva, muy fácil. En el cambio de representante legal es importante que aportéis, tal y como se dice aquí, la documentación justificativa en la instancia de registro. Tenéis que aportar, o sea, tenéis que adjuntar en el registro no solo la solicitud, sino también el nombramiento de esa persona a la que vais a poner de representante legal. Vamos a cancelar y os voy a enseñar a hacer... sí, quiero cancelar. Os voy a enseñar a... mirad, aparece aquí este, luego se lo cambiaremos. Solicitud de cambios de nuevo y podemos ir a cambio de duración. Pues lo mismo, vais a siguiente y aquí es donde podríais cambiar la fecha de inicio, ¿veis? A mí no me deja cambiarla porque yo no soy ni persona de contacto ni representante legal, yo no puedo ejecutar este cambio, pero aquí pondríais la nueva fecha de inicio que solicitáis, que no puede ser posterior al 28 de febrero, repito. Y nada, sería seguir en esta funcionalidad, la duración se mantendría, siguiente, 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 termináis y cuando la tenéis hecha os saldría aquí en documentos pendientes de firma, pues tal y como lo veis ahora. ¿Veis? Esta es la que acabo de crear de antes, que está sin terminar, la descargáis, la firmáis y os vais al registro electrónico. Y la registráis tal y como os he comentado, como estaba esta mañana en las diapositivas. ¿Vale? Es simple y sencillo. ¿Más cambios que podáis solicitar ahora? Pues el cambio de cuenta bancaria y el resto, os aconsejo que esperéis a que esté el proyecto en marcha. Porque es lo que tenéis que esperar, porque si no, no podemos hacerlo. No tiene efecto un cambio que hagamos antes de la firma del convenio. Tenéis que esperar a que esté el proyecto en marcha, ¿vale? Ahora voy a seguir con la presentación, con los tipos de cambio. Como os comentaba esta mañana, hay varios tipos de cambio. Lo voy a poner en modo presentación. Ahora mejor. Hay varios tipos de cambio. Uno se solicita... Ana, no se ve la presentación. ¿No se ve? Vale. Bueno, yo creo que lo estás compartiendo. Igual es que... Como me he salido de la funcionalidad, tengo que volver a compartir. ¿Ahora? Ahora ya sí, vas a empezar a... Ahora sí, ponlo en pantalla completa. Perfecto. Bien, ¿no? Genial, sí. Muchas gracias. A ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de solicitar un cambio? Ya sabéis, os ha contado Alejandro y os ha dejado entrever la importancia del convenio. Vais a soñar con el convenio hoy, somos muy conscientes. ¿Qué es lo que os tenéis que preguntar? En el convenio se establece un montón de normas respecto a los cambios.
Tenéis que preguntaros si se respeta el convenio y las normas del programa. Pues lo que os comentaba Alejandro, pues que siempre tiene que estar ese procedimiento de concurrencia competitivo, que no vulnere esas normas, que no cambie la naturaleza del proyecto, etcétera, etcétera. Si la estructura del proyecto que voy a proponer es la misma o la modifico. Si se mantienen esos objetivos que yo me he planteado en la solicitud y si se respeta la naturaleza del proyecto. Si la respuesta a una de estas cuatro preguntas es no, seguramente no os aprobemos ese cambio que solicitáis. Os lo dejo ahí un poquito caer para que lo penséis un poco. ¿Qué cambios no son nunca, nunca aceptables? Un cambio de beneficiario, un incremento del importe total de la subvención que se da en la cláusula 131 de las condiciones particulares, cambios que desvirtúen la naturaleza del proyecto por ese procedimiento de concurrencia competitivo que vosotros sois los mejores, ha habido gente que se ha quedado en el camino. Tenéis que seguir siendo los mejores y nosotros estar seguros de que seguís siendo mucho mejores que aquellas solicitudes que se quedaron en el camino. Y cambios que sean contrarios a las normas del programa o que contravengan lo establecido en el convenio. Es un poco las respuestas no a las preguntas de antes. ¿Qué tipos de cambio? Para nosotros hay como tres grandes bloques de tipos de cambio. Cambios técnicos, en los que no es necesario que nosotros, FIE, aprobemos por adelantado. Eso se notificarían en los informes. Por ejemplo, una persona que va a hacer algo determinado en el proyecto. Eso nosotros no lo sabemos, no viene establecido en ningún sitio. No es necesario que nos digáis. Si fuese una persona de contacto de uno de los socios, a lo mejor sí. Hay otro tipo de cambios que son cambios administrativos, que esos sí que los tenéis que solicitar utilizando Ulises y que nosotros siempre los aprobamos, siempre que estén correctamente solicitados, o sea, si tienen la firma de representación jurídica y habéis solicitado el cambio que necesitáis. Pues, por ejemplo, una persona de contacto del proyecto, un correo electrónico, el representante legal, la dirección de la institución, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tipo de cambios, que estos son ya un poquito más peliagudos, que son los que afectan a la solicitud. Que estos nosotros, los técnicos que estamos aquí, los estudiamos en muchísima profundidad y decidimos aprobar o denegar. Vamos a ver estos tipos de cambio uno a uno, ¿vale? Vamos a empezar con los cambios técnicos. Pues como os decía, estos no requieren autorización por nuestra parte, pues decidís modificar el cronograma dentro del periodo de ejecución. Pues hacer esta actividad en vez de en marzo, la decís en abril. Pues eso no hace falta que nos digáis más que nada. Nos lo contáis en los informes, se lo contáis a los evaluadores de los informes y ya está. Pues un cambio de fechas de realización de las actividades, como os comentaba, o un cambio en el orden de las actividades que habéis decidido que el orden no era el más correcto o el más adecuado. Esto nos lo decís en el informe intermedio si tenéis que presentarlo y siempre en el final. Las modificaciones de las actividades que no afecten a los objetivos, tampoco hace falta que nos lo digáis, como el cambio de duración de una actividad que tenéis previsto hacer en 3 días y la hacéis en 5. No hace falta que nos lo digáis. De nuevo, lo comunicáis en el informe. Y, por ejemplo, como os comentaba antes, las modificaciones de las personas que trabajan en el proyecto. Siempre que esto no afecte a los objetivos y no sean subcontratadas, no hay ningún problema. Cambios administrativos, los que os contaba que hacemos sí o sí siempre que la solicitud esté bien hecha y bien firmada. Pues un cambio de datos del representante legal o las personas de contacto del proyecto, un cambio de representante legal de algún socio del proyecto, que es otro dato que también necesitamos que nos contéis, un cambio de dirección postal, como os comentaba esta mañana, todos los que llevan hoy de entre paréntesis es que afectan en ORS y es que también tenéis que hacer vosotros ese cambio en ORS, porque nosotros no podemos hacer ese cambio en ORS. ¿Vale? En la plataforma donde estáis registrados, que os dio el número de identificación OID. Si os surge alguna duda, nos escribís. También los cambios de datos de los socios, pues una dirección de un socio, un teléfono, etcétera. El cambio de cuenta bancaria, que os contaba antes, y el cambio de nombre legal y o NIF del beneficiario. ¿Vale? El beneficiario en este caso sois vosotros los coordinadores.
y cuáles son esos cambios que estudiamos con mucha profundidad, que nos llevan bastante tiempo y que sí que afectan a la solicitud. Pues básicamente son el cambio de duración del proyecto, pues que decidís que a lo mejor teníais previsto hacer el proyecto en 10 meses y veis que necesitáis 2 más. Pues nos solicitáis ese cambio de duración y nosotros estudiamos esa solicitud en la que nos tenéis que decir por qué y para qué necesitáis esos 2 meses, por ejemplo. O el alta y baja de miembros de la asociación del proyecto. Este es un cambio especialmente difícil porque como entra en valor esa concurrencia competitiva y uno de los apartados que se han valorado es la composición de la asociación, para aceptar un cambio de socio os lo ponemos francamente difícil. Entonces, si os pasa, contactad con nosotros y vemos y estudiamos el caso uno a uno, a ver qué tal. Pero sí os adelanto que no es fácil que aceptemos un cambio de socio. Tiene que ser una justificación muy importante la baja de un socio, porque ellos firman un mandato que les compromete. Y en fin, espero que nos pase. Como sois poquitos, nos escribís y lo vemos de uno en uno o luego lo hablamos. ¿Qué documentos tenéis que tener en cuenta para los cambios? Pues lo que os comentaba Alejandro esta mañana, pues la guía, el anexo 1 y el anexo 3 que no admiten cambios, y los que sí que admitimos cambios en determinadas circunstancias son los cambios en el formulario, lo que os contaba de las fechas y de la alta y baja de socios, los cambios en las condiciones particulares y algunos en el anexo 2. ¿Cuál es el marco regulador de los cambios? Siempre está en el convenio, todo está en el convenio. Al final, si os vais al convenio, vais a encontrar siempre la respuesta allí, como os decía Alejandro esta mañana, en el anexo 2, que es la descripción del proyecto, y en el anexo 1, la cláusula 2.13, en modificaciones del convenio. Ahí os lo dejo para que lo consultéis. No os la voy a leer porque es un rollo, y aquí os la dejo para que la consultéis si queréis. ¿Qué pasa cuando solicitáis un cambio? Nos enviáis la solicitud a través de... ¡Ay, me he equivocado! Ha puesto SP y es Ulises, que estaba de la anterior. Nosotros valoramos esa solicitud y decidimos si se acepta o no. Si se acepta el cambio, emitimos una notificación diciendo este cambio se ha aceptado y esto es en un cambio con enmienda. O si es un cambio con enmienda, notificamos que vamos a hacer una enmienda que requiere que la descarguéis, la firméis, la volváis a registrar. Es como un anexo al convenio, otro anexo más al convenio, ¿vale? Y se trataría como la firma del convenio. Eso en caso de una aceptación. ¿Qué hacemos en caso de que no se os acepte el cambio? Pues vosotros lo solicitáis igual, valoramos de la misma manera y el SEPIE decide no aceptar. ¿Qué pasa en ese caso? Recibís una notificación diciendo este cambio no se ha aceptado por este motivo y podéis volver a solicitarlo en caso de que se pueda solventar. Si no se puede solventar, pues no, si lo notificáis, si lo volvéis a solicitar, no se va a aceptar. Y por mi parte, nada más. Espero haber sido muy concisa, porque sé que lleváis toda la mañana ahí atendiendo como locos, y cualquier duda, incidencia, consulta, ahí tenéis nuestro correo. Por favor, no dudéis en preguntar, que estamos para eso. Y bueno, muchas gracias. Yo creo, Ana, bueno, que ha sido una parte complementaria, práctica, a todo lo que hemos hecho en la sesión conjunta. Y, por supuesto, antes de que empieces a resolver algunas de las dudas que se plantean en el Padlet, el objetivo principal de esta sesión específica dentro de estas jornadas iniciales es que no os quedéis con ninguna duda, ¿de acuerdo? Así que os invitamos, ¿vale?, a que ahora, cuando termine Ana de responder a las preguntas del Padlet, hagáis todas las preguntas que consideréis necesarias y ninguna pregunta, ¿vale? O sea, no os quedéis con esa sensación de no voy a hacer esta pregunta porque esta pregunta ya debería saberla, ¿de acuerdo? O sea, el objetivo principal y sobre todo de esta sesión específica, ¿vale?, es dar respuesta a todas las preguntas que tengáis. Así que, bueno, Ana, pasas al Padlet para responder. Voy al Padlet preguntas. Y deciros que no hay ninguna pregunta tonta, no tengáis ningún miedo, por favor, que todas las preguntas son importantes. Voy a ver si encuentro aquí el Padlet. Voy a compartir de nuevo. A ver. Ah, no lo veo. Vale, deja de compartir. Ahora voy a volver a compartir. A ver si ahora soy capaz de hacerlo, ¿eh?
Y si no, no te no, pero espera. Pues mira, si no, te la comparto yo. ¿Quieres que te la comparta? Venga, sí, compártemelo. Venga, ¿y tú cómo lo vas a poder ver? Yo lo tengo aquí preparado. Yo lo veo y voy respondiendo. Aquí lo tienes. Que las tengo controladas. Un poquito más grande, que me estoy quedando un poquito cegata. Sí, por fin. Un poquito más grande. Ahí ya va, ahí ya la leo, ahí ya la leo. pues veis, hay un apartado de cuestiones sobre cambios y enmiendas que lo voy a abordar, pero en las cuestiones sobre el presupuesto habéis puesto algunas cuestiones que también voy a responder. Yo voy a empezar por esas, porque preguntáis por qué el convenio no se ha firmado, que si se puede empezar con el proyecto, y que el consorcio ha puesto en marcha ya el proyecto el día 1 de febrero, sin ningún problema, podéis hacerlo. Lo único es que todavía no tenéis firmado el convenio, entonces no habréis hecho la jornada inicial con vuestros socios, que recomendamos que hagáis una reunión de inicio y lo lancéis y les facilitéis toda la documentación, pero bueno, en principio no hay mayor problema. La segunda pregunta, que también nos hablaba del convenio, aquí en cuestiones sobre el presupuesto, nos decís si el convenio, muy bien, gracias Alejandro, si el convenio, en el convenio que pone 9 meses con fecha de inicio 1 del 12, pero no se firma hasta febrero, si la fecha de finalización sigue siendo 31 del 8 o pasaría a ser 9 meses desde la firma del convenio. Creo que ya os lo he contado, pero yo lo repito, podéis solicitar un cambio de fecha de inicio. Y yo en este caso os recomendaría hacerlo porque 9 meses pasan volando y nos hemos comido ya casi 3 en este caso, entonces, o casi 2. Os invitaría a solicitarlo para que la duración sea 9 meses de proyecto. Y al final del todo de este bloque también había otra. Alejandro, si me puedes bajar hasta abajo. Está, muy bien. Preguntáis si en el anexo 4 del convenio, decís que en el anexo 4 del convenio aparecen unas tarifas de gestión y de eventos que se deben usar durante la gestión del proyecto o las que estimasteis. Ya os ha dicho Alejandro esta mañana que no aplicaba el anexo 4 a K210. Lo que habéis visto que aparece en la web son los anexos del convenio de K220. Que son los que están subidos. Los de K210 se subirán seguramente a lo largo de esta semana, yo creo que probablemente hasta mañana o como muy tarde pasado probablemente. Y además yo creo también que esta parte la va a abordar ahora nuestra compañera Yolanda un poco, pero bueno, sí. A la respuesta es claramente lo que acabas de decir, las actividades están subvencionadas con un monto que se establece en el anexo 2 y no tiene nada que ver con las tarifas aplicables que había diferenciado por categorías presupuestarias en los convenios del antiguo programa o en los actuales del K220. Eso es. Y ya si me subes, porque no sé si estoy en la primera pregunta. Sí, de la primera. Mira, ahí perfecto. ¿Cuándo va a estar disponible? Pues si no lo tenéis, es que había algún problema, probablemente a lo largo de esta semana lo tengáis. Sí, esta pregunta es de hace 8 días. Y entonces, bueno, yo creo que ya, o sea, en el caso de K210, confirmamos que ya están todos los convenios disponibles, a falta de uno que ya va a estar disponible en el día de hoy. ¿Qué debéis hacer si debido a la fusión entre dos entidades bancarias el número de cuenta ya no es el que sale? Tenéis que solicitar un cambio de cuenta bancaria y lo antes posible, por favor, para poder tramitarlo antes de la firma del convenio. ¿Se puede solicitar una ampliación de la duración ya que comienza más tarde? Podréis solicitarla, pero también podéis solicitar un cambio de fecha de inicio, como os comentaba antes, y otra de fecha de inicio, lo mismo. La solicitáis tal y como os he enseñado hace nada. Claro. Esta pregunta es de hace un minuto, así que yo invito a la persona que lo ha escrito, si no ha entendido lo que ha dicho, que encienda el micrófono y nos la pregunte. Sí, por favor. Si no me he explicado bien, por favor, decídmelo. Entonces, o sea, no hay que ser tímidos, ¿eh? O sea, yo creo que todas las preguntas tienen cabida en esta sección y de verdad que os invitamos a que lo preguntéis, ¿eh? Ha sido hace un minuto, así que la persona tiene que estar aquí entre nosotros, pero bueno, de cualquier forma, Ana. Ha salido uno que ha dicho que se había confundido de sala. Así vale, pues, que entonces tiene que ser María. Tenemos la duda de si quien ha salido antes de salir le ha dado a clic
Aplazarnos la pregunta. Vale. Bueno, pues nada, y si no también podéis levantar la mano y yo doy paso, ¿vale? A la mano. Hola, Marcelo. Bueno, Marcelo tiene una batería de preguntas, pero hay una pregunta antes que la tuya, así que después te doy paso. Bueno, mira, Ana, yo creo que hay una pregunta en el chat que yo creo que seguramente ya la hayas respondido, pero te la voy a preguntar porque creo que es muy importante la respuesta que vayamos a dar. Hay una compañera, Isabel Belloso, que dice que pregunta si no se puede modificar la fecha de inicio del proyecto en el convenio, ¿de acuerdo? Aquí está Isabel Belloso. Yo creo que seguramente ya le hayas dado respuesta a esta pregunta, pero en cualquier caso me parece muy interesante que sepáis que no se puede realizar ninguna modificación vosotros sobre el convenio. Es decir, el convenio es el que se establece y vosotros no podéis modificarlo. Todas las modificaciones se deben de realizar a través de una solicitud. No sé si esto era lo que tú querías decir, Isabel Belloso. Te invito a que enciendas el micro y nos preguntes. Sí, es que me parecía más sencillo, ya que no tenía el convenio firmado, alterar la fecha, claro, y ya firmarlo bien y no tener que hacer esto. Pero también entiendo que hay un rastro, una pista del acuerdo de subvención, de solicitud y tal, y que va a ser. Es lo que pasa, que además es que si nos envías un convenio firmado pero que esté modificado, no te va a dejar registrarlo, porque va a salir que has modificado. Entonces eso va a ser un lío terrible. Si ya te digo, como no se va a modificar antes de la firma por parte del director, nos lo solicitas y nosotros luego te cambiamos la fecha, ponemos la fecha que nos hayas solicitado y ya está, y se aplica desde el momento en que tengas nuestra notificación de aceptación, o sea que no hay mayor problema. Vale, gracias. Los documentos legales no se pueden alterar, igual que la firma. Cuando vosotros la firmáis, debéis de tener mucho cuidado en que una vez que firméis el convenio de subvención, no lo imprimáis, después lo escaneéis, porque si no, eso ya significaría que hay una alteración de la firma. Pues lo mismo ocurre con la información que proporciona el convenio de subvención. Así que muchas gracias por la pregunta, porque creo que es muy interesante. Bueno, ahora sí, Marcelo, dices que tienes una batería de preguntas. Vale. Esperamos ahora que sea en relación a lo que acabo de preguntar, de lo que acaba de exponer nuestra compañera Ana, pero todas las preguntas que tengas las podrás consultar a lo largo de la sesión. Te doy la palabra, pregunta. De acuerdo, muchas gracias. Y gracias por la jornada, que seguramente nos va a venir muy, muy útil. Venimos de una gestión bastante rígida de las financiaciones. Y, digamos, por mi gran sorpresa, que es la primera vez que me encuentro involucrado en un proyecto europeo, veo que, digamos, la gestión es bastante flexible. Entonces, de ahí se me generan muchas dudas. Y bueno, la comparto. Primero... Bueno, me gustaría... O sea, no te quiero interrumpir, pero... bastante flexible, teniendo en cuenta siempre la base legal, que es el convenio de subvención. Exactamente, pero pongo un ejemplo, digamos, muy, muy claro al respecto sobre el tema de la ejecución presupuestaria por línea, ¿no? Hay las acciones vienen identificadas con un presupuesto y la pregunta es si hay alguna variación entre lo que se ejecuta en una actividad y lo que se ejecuta en otra, hay una necesidad de solicitar un cambio, de aportar algún tipo de justificación concreta o no. Esa es la primera pregunta. No sé si vamos contestando o... Sí, claro que sí. ¿Sí? Sin problema. De momento eso es algo muy, muy, muy específico y la comisión tampoco nos ha comentado nada al respecto. Entonces, esto es una acción nueva para todos, para vosotros, pero para nosotros también. Haz el favor, por favor, de mandarnos esa consulta por correo, porque así nos das pie a poder consultar nosotros con la comisión, porque hay mucha información que nosotros tampoco tenemos. Entonces, podemos hacerles la pregunta y a ver si a partir de ahí podemos ir dándonos todos un poco más de luz. Porque sabemos que en vuestro presupuesto están las actividades y esto es un poco más la presentación que os va a hacer Yoli y todo va a girar en torno a las actividades y la calidad de las actividades. Pero tenemos esa información que es la misma que tenéis vosotros en el convenio y no se habla de cambios en las actividades ni en el presupuesto que habéis estimado. Entonces, no lo tenemos muy claro, sinceramente. Mándanos la consulta, por fin, exactamente en qué actividades
crees que vas a gastar menos, para, o sea, cuanto más concreto sea, más fácil es realizar esa consulta. En cualquier caso, Marcelo, yo quiero subrayar atendiendo a lo que el convenio de subvención especifica. En este tipo de asociación, ¿vale?, lo importante son las actividades que tú has planteado y el presupuesto estimativo que se indica en el anexo 2. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Sin tener toda la información disponible, porque estamos en una acción nueva, ¿vale?, tú tienes un presupuesto estimado, ¿vale?, y lo que tienes que tener en cuenta es que tú tienes que realizar esa actividad, ¿vale?, con la calidad como mínimo que tú has indicado en el proyecto. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que seguramente, siendo un presupuesto estimado para esta actividad, puede sufrir algún tipo de cambio, ¿vale? Y a tu pregunta exacta, que es que si esto lo debes solicitar, como bien establece la cláusula de modificaciones al convenio, cualquier modificación tú debes realizarla por escrito, ¿vale? Bien sea a través del correo electrónico, a través del registro, pero todas las modificaciones tú debes solicitarlas, ¿de acuerdo? Y más si es una en la que el presupuesto se ve gravemente afectado, ¿vale? Pero lo más importante que tú tienes que tener en cuenta es que la actividad que tú has planteado, ¿vale?, tú debes realizarla, ¿vale?, y debes realizarlas todas, ¿vale?, y con el presupuesto que tú has estimado, ¿vale? Pero bueno, como viene podemos definir el estimado, puede haber ahí una diferencia, ¿vale? Pero dependiendo de esa diferencia, en cualquier caso tú pregúntalo, solicita la modificación por escrito y te damos respuesta. De acuerdo, gracias. La referencia específica también al tema de que hay financiadores, por ejemplo, que no te permiten mover una línea presupuestaria hasta cierto porcentaje, ¿no? Si hay una variación del 10%, por ejemplo, hay que proceder a una solicitud específica, hay un procedimiento detallado para eso. Pero bueno, claro, pero en este tipo de asociaciones, Marcelo, y aparte yo creo que tu pregunta es súper adecuada en este momento, ¿vale? Ten en cuenta que el planteamiento presupuestario y financiero de este tipo de asociaciones es muy diferente, ¿vale? Porque ahora lo que tú tienes establecido es una serie de actividades que tú tienes que realizar, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con otro tipo de asociaciones o con otro tipo de proyectos donde la financiación se establece a partir de categorías presupuestarias, ¿vale? Ahora esas categorías presupuestarias, tú tienes que establecer una relación directa, ¿vale?, con las actividades, que para ti las actividades van a ser tus categorías presupuestarias, ¿de acuerdo? Sobre todo yo creo que lo importante que os tiene que quedar claro a todos es que lo importante en este tipo de financiación para la comisión es la calidad de lo que hagáis. No perdáis nunca de vista que hay que hacerlo todo con la calidad que se espera, incluso más, y súper importante que logréis los objetivos que os habéis propuesto en el proyecto. Vale, más que a lo mejor centrarse en cuánto me cuesta una actividad realmente o no, da lo mismo. Lo importante es la calidad y que logréis lo que habéis dicho en la solicitud que vais a hacer. Ok, perfecto. Me queda muy claro. Igualmente haré la consulta. Sí. Por escrito. Siempre en la misma línea o digamos de forma similar, con lo que respecta a el presupuesto definido en el formulario por cada socio. ¿Te parece que esa pregunta la aplacemos después de la presentación de mi compañera Yolanda, ¿vale? Porque tiene que ver con el presupuesto. Vale, vale. Perfecto. Guárdatela y después nos la preguntas. Vale, perfecto, perfecto. Entonces, solo las últimas dos, una sobre cofinanciaciones, si hay posibilidad de que alguna actividad... Evidentemente estamos siempre bastante activos y activas en buscar colaboraciones, entonces en el momento en el que esa se concrete, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para poder tener una cofinanciación o plantear una cofinanciación? Y la última sobre un tema de gestión también del personal, si se aportan nuevas nóminas o en el caso de servicios técnicos, o sea, ¿cuál es realmente el respaldo? Vale, pues mira, ¿te parece, Marcelo? O sea, son preguntas súper interesantes que yo creo que forman parte de la parte presupuestaria, incluso de algo más general, como es la vinculación del personal, y estas tres últimas las aplazamos a cada uno de los apartados, ¿te parece? Fantástico, gracias. De acuerdo. Vale, hay otra pregunta, ¿vale? Que también son sobre el presupuesto, ¿vale? Así que las aplazamos ahora después de la presentación de nuestra compañera Yolanda. Así hecho. Que
Si te parece bien, Ana, le pasamos la palabra. Yo me despido. Mucha suerte a todos. Bueno, luego nos vemos. No te despidas. No del todo. Tenemos que seguir respondiendo. Yolanda, te paso la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya me habéis adelantado parte de mi presentación, ¿eh? Tengo que decir con la pregunta de Marcelo. Pero bueno. Yo creo que vale como introducción a lo que tú vas a explicar ahora. Yo creo que es súper importante porque es un gran cambio, ¿vale? Con este nuevo programa que es en la forma presupuestaria. Así que yo creo vamos a estar todos muy atentos, Yolanda, a lo que nos cuentes. Voy a probar, decirme ahora, a ver si comparto bien la pantalla. ¿La estáis viendo correctamente? Perfecto, Yolanda, todo tuyo. Fenomenal. Bueno, pues sin más vamos a ello. Para dejar, como vemos que va a haber cantidad de preguntas, sobre todo yo creo que de presupuesto, mi presentación va a ser cortita y solo para dejaros espacio también a vosotros. Sí que os voy a dar, bueno, recordar, porque más o menos, yo creo que a lo largo de la sesión conjunta y ahora incluso un poquito en modo de introducción hemos hablado ya de presupuesto, os voy a dar cuatro conceptos así clave que sí que sobre, ¿no?, esta tipología de financiación de vuestros proyectos de asociaciones a pequeña escala, que sí que me gustaría que después de la jornada, ¿no?, que las tengáis, digamos, grabadas a fuego, ¿no?, que las tengáis muy presentes a lo largo de la ejecución de vuestro proyecto. Tampoco me voy a meter en desarrollo, digamos, de la normativa específica, porque Alejandro lo ha hecho fenomenal, ¿no?, y ha entrado en detalle a contar también el marco contractual también de la financiación, ¿no? Os recuerdo un poco así para que os vaya sonando y cuando leáis el convenio detenidamente, pues aparte de las condiciones particulares, las condiciones generales, sobre todo la parte de disposiciones financieras, vuestro anexo 2, que lo tenéis que saber como el Padre Nuestro, ¿no?, porque vienen ahí en vuestro presupuesto detallado y lo que tenéis que dedicar a cada actividad. Y el anexo 3 también, fundamental, ¿no?, las normas financieras y contractuales. Bueno, pues sin más vamos a ello. Sí que ya os planteasteis cuando tuvisteis que presentar la solicitud que teníais que elegir, ¿no?, una cantidad tanto alzado, una cantidad fija, que podía ser o 60.000 o 30.000 euros, ¿no?, que correspondía al total de la subvención que solicitabais. Esta cantidad la teníais que, digamos, decidir en función de, fundamentalmente, actividades que ibais a llevar a cabo y los resultados que pretendíais obtener. Sí que a raíz de lo que ha comentado Marcelo, sí que me viene muy bien porque así os lo menciono. Este tipo de, digamos, de presupuesto, de financiación, es bastante diferente, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados en convocatorias anteriores para los proyectos de CADOS. Para los que sois nuevos, pues bueno, no partís de esas ideas anteriores. Para los que venís ya de convocatorias anteriores y otro tipo de financiación, sí que tenéis que cambiar radicalmente el chip, ¿no?, diríamos. O sea, ya no son partidas presupuestarias, os lo ha dicho Alejandro, os lo ha dicho Ana, son actividades, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo he comentado, ¿no?, el presupuesto dividido por actividades. Y esto lo llevamos, lo de la calidad, sí que quiero que os quede, quizá, que es lo que fundamentalmente os llevéis de mi presentación, ¿no?, que para conseguir el pago íntegro de la subvención que habéis solicitado, debéis completar todas las actividades con la calidad que habéis descrito en la solicitud, mínimo la calidad que habéis dicho en la solicitud que lo ibas a hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, pues si no, podéis ver, digamos, disminuida vuestra subvención, ¿no? Se puede reducir, como ya os ha comentado Alejandro, que en el anexo 3 tenéis los diferentes tramos en que podéis ver reducida la subvención. Y sí que quiero en ningún momento pretendo meteros miedo, ¿de acuerdo? O sea, ni mucho menos. Lo que quiero es que ya partáis desde el día de hoy con esa mentalidad de, digamos, ganadora, ¿no?, de hacer un buen proyecto que tenga calidad, o sea, esa idea, porque no os conforméis con un aprobado raspado, porque aquí el aprobado raspado puede suponer cierta reducción, ¿no?, de vuestra subvención final.
Entonces, sí que tener ya esa mentalidad que vamos a hacer un buen proyecto, con calidad, por lo menos mínimo lo que hemos dicho que vamos a hacer en la solicitud. Y si conseguimos todavía más allá, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque conseguiréis una buena nota y podréis ser ejemplo de buenas prácticas. Ya, bueno, lo llevamos diciendo hasta la saciedad a lo largo de la jornada del día de hoy, pero de verdad que es muy importante que leáis detenidamente la documentación que os ponemos a vuestra disposición. Ahora mismo, pues eso, todo lo que tenéis, aparte de convenio, todos los anexos, también quiero recordaros de nuevo la guía del programa, porque ahí también tenéis referencia a algunas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer en las actividades. Entonces, tenerlo siempre muy presente. Yo recomiendo que no solo lo leáis ahora cuando lo tengáis, ¿no?, para la firma y ya lo dejéis ahí olvidado en una carpetita en el ordenador. No, por favor. O sea, cualquier duda que se os plantee, primero mirar a ver si tenéis la respuesta y si ya no lo tenéis claro, entonces ya acudir a nosotros. Pero muchas veces leyéndolo vosotros os va a quedar, leyendo la documentación os va a quedar muy claro, incluso a lo mejor os aclara otra duda que luego se os plantearía más adelante, ¿no? Entonces, de verdad, es muy importante. Y guardar toda la documentación relativa al proyecto. Ya lo ha comentado mi compañera Rosa, se genera normalmente con este tipo de proyectos mucha documentación, ser organizados, ordenados, guardar todo lo relativo al proyecto, porque, bueno, ya os han comentado, ¿no? De momento necesitamos directrices más concretas, pero siempre os vamos a pedir cierta documentación que demuestre, ¿no?, que esas actividades se están llevando a cabo, ¿no?, y con calidad. Entonces, todo lo que generéis, digamos, irlo guardando. Que luego no lo necesitáis o no os lo pedimos porque no, o no tenéis auditorías o no tenéis revisiones documentales, pues bueno, pues mucho mejor, pero ya la tenéis, ¿no? Y también lo que ha comentado Rosa, no solo puede haber controles por nuestra parte, ¿no?, por parte del SEPIE, también podéis tener ciertos controles por parte de la comisión. Eso es muy importante. También os he puesto aquí, como así, reglas de oro del presupuesto, dos ideas fundamentales, muy básicas, creo que son muy lógicas y que también lo hemos dicho a lo largo del día de hoy, pero creo que os quede muy claro. La calidad determinará la subvención final, ¿vale? Iros con esa idea. Y que el presupuesto global nunca se puede modificar, también lo tenéis en el convenio, pero nunca puede modificarse el total, ¿de acuerdo? Si os hemos concedido 60.000, pues 60.000 como máximo, y si os hemos concedido 30.000, pues 30.000. Nunca vamos a poder, si realmente habéis tenido un coste superior con la ejecución del proyecto, pongamos 61.000 euros, pues siempre como máximo os vamos a dar hasta 60.000. Y bueno, sin más, os recordamos nuestro correo nuevamente, asociaciones.fp@sepie.es, cualquier duda que tengáis, por favor, remitírnosla y contestaremos lo antes posible. Sabemos que bueno, la mayoría de vosotros sois nuevos, ¿no?, para esta acción y os surgirán dudas. También intentaremos solucionarlas lo más rápido y más claro posible. Y bueno, sin más, voy a pasar agradeceros vuestra atención y voy a pasar al Padlet. A ver. Muchas gracias, Yolanda. Antes de que comencemos a responder todas las preguntas en relación al presupuesto y atendiendo a lo que acabas de decir, quería subrayar lo siguiente. Yo creo que, o sea, durante toda esta sesión hemos puesto la atención en vuestro proyecto, en que tenéis que atender a los objetivos de vuestro proyecto, realizarlo tal y como habéis indicado, con la mínima calidad que habéis indicado en el proyecto, como mínimo, no la mínima calidad, sino como mínimo con la calidad que habéis establecido en el proyecto. Pero también una parte súper importante de vuestro proyecto es la evaluación del proyecto y que podéis encontrar en la plataforma Ulises, como acaba de enseñar Ana. Y con esto, ¿qué os quiero decir? En esta evaluación vais a encontrar no solamente los puntos fuertes de vuestro proyecto, que esto ya lo sabéis, ¿vale? Por eso habéis sido seleccionados entre todos los que han presentado proyectos, sino que además también se señalan algunos aspectos de mejora y puntos débiles de vuestro proyecto, ¿vale? Y esto debéis
en tenerlo en cuenta como algo positivo, porque a lo largo del periodo de ejecución, si lo tenéis en cuenta, podéis darle más calidad, ¿vale?, a los resultados de vuestro proyecto. Luego, no solamente tenéis que tener como material de referencia vuestra solicitud, porque es vuestro proyecto lo que debéis realizar como mínimo, sino también esta evaluación de la calidad, ¿vale? Para tener, para darle más calidad a vuestros resultados, ¿no? Y me ha parecido súper bien esta definición que ha hecho Yolanda, ¿no?, de que hay que empezar ya con mentalidad ganadora, ¿no? O sea, mentalidad de que vais a tener un buen desarrollo de vuestro proyecto, vais a presentar buenos resultados y sobre todo vais a disfrutar, ¿no?, de esta andadura, ¿no? Bueno, ahora sí, Yolanda. Y bueno, y repetir, ¿no? Esperemos. Sí, y repetir con nosotros. Y quedéis contentos y repitáis con la acción. Bueno, sin más, bueno, voy a compartir el Padlet. Venga. Sí que solo he visto una pregunta específica sobre presupuesto, ¿vale? Que ¿lo veis bien? Se ve perfectamente. Vale, Yolanda, que es esta de aquí, os la leo, como solo tengo esta y es cortita, os la leo en un momento. Y claro, dice, buenas, en nuestras actividades planificamos alquileres de equipos que ahora se han devaluado y son más baratos. ¿Es posible entonces realizar compras dentro del proyecto por actividades? Entiendo, bueno, porque me falta información, según está planteada, entiendo que esta pregunta hace un poco referencia a lo que comentaba Marcelo, ¿no? De si ahora mismo en la compra de equipos me he gastado menos dinero, si lo puedo llevar a otra. Entonces, bueno, lo que os comentábamos, aún no hay directrices muy claras, mandarnos la consulta por email, por favor, y especificando un poquito más, aparte del número de proyecto, ¿vale?, para que tengamos claro identificado cuál es y podemos echarle un vistazo a las partidas que habéis planteado de actividades. O sea, no partidas, perdón, que a lo mejor os digo esto y os confunde, o sea, al presupuesto por actividades, ¿de acuerdo? Y sí que especificar un poco lo de compras dentro del proyecto para actividades, ¿vale? Entiendo que se referirá a otro tipo de actividad y no dentro de la misma. Pero bueno, plantearnos lo mejor por email, porque tenemos una idea, pero prefiero no dar por sentado nada, no vaya a ser que nos cambie que cuando la comisión nos dé una directriz más concreta no sea exactamente lo que se haya comentado. Entonces prefiero, claro, yo también creo, Yolanda, que claro, que aquí también se puede mezclar. Yo no sé si la persona que ha hecho esta pregunta quiere abrir su micro, o sea, vuelvo. Sí, porque es que no sé si se refiere dentro de la actividad o es subcontratación, ¿sabes? Claro, es que yo creo que hay muchas mezclas. Si esta persona ha tenido experiencia, tú sabes que en convenios anteriores pues se hablaba de la compra de bienes y servicios, para el apoyo y demás. En cualquier caso, yo, así como idea general, o sea, por supuesto, todas este tipo de preguntas tan específicas, como dice mi compañera Yolanda, en hacerlas por escrito para que os demos una respuesta más concreta, pero yo vuelvo a repetir y a subrayar lo mismo. O sea, tenéis una serie de actividades planteadas, entonces, claro, ¿cuáles son los gastos en relación a las actividades? Pues tienen que ser gastos que estén en relación a la consecución de esta actividad, ¿vale? Entonces, siempre ahora lo que tenéis que tener vuestra mente es en relación a las actividades que habéis propuesto y a los gastos que tienen en cuenta esta actividad, ¿vale? Pues todo y lo que fundamental con la actividad, pues entonces podrá sufragarse con el presupuesto estimado para esa actividad, ¿vale? De todas maneras, por supuesto, en hacer la pregunta para que os respondamos. Si y tiene fundamental, algo, sobre todo, que tengáis siempre presente que estos, o sea, estos cambios que pretendéis hacer, aunque lo tengáis que solicitar formalmente y os tengamos que dar respuesta, sí, pero os vamos a plantear, o sea, os tenéis que tener claro que no podéis desvirtuar, digamos, los objetivos del proyecto. O sea, a ver, si tenía sentido dentro del proyecto que os gastaréis en esta actividad X presupuesto, ahora no os podéis inventar otra actividad que no tenga sentido dentro del proyecto porque os sobra presupuesto de otra, ¿no? Eso sí que, independientemente de que podáis solicitar la modificación o no más adelante, sí que tenéis que tener presente que no se debe desvirtuar los objetivos, ¿no?, y la esencia del proyecto, digamos. Vale. Bueno, ahora sí, Marcelo, yo creo que tenía algunas preguntas en relación con el presupuesto, así que voy a dejar de compartir y así os veo las caras mejor. Este es tu momento, porque he visto que tienes otras preguntas que responderemos al final, porque son de carácter más general. Pero bueno, las preguntas que tengas sobre el presupuesto, este es el momento. Y para el resto de compañeros también.
Sí, bueno, he visto que alguien en el Padlet había puesto para un socio de República Checa. Después le daremos respuesta, no te preocupes. Vale, pero más o menos va en esa línea sobre la ejecución presupuestaria para cada socio. Como planteamos en el formulario que iba a haber un presupuesto asignado a cada socio, ¿cómo se maneja eso? ¿Hay que hacer una transferencia? ¿Si hay algún tipo de cambio en esa gestión, cómo plantearlo o no plantearlo, pensando siempre que la actividad y su calidad y los objetivos del proyecto son nuestra realmente referencia principal? El convenio de subvención dice que obviamente tenéis que hacer la transferencias a los socios y guardar el justificante de la transferencia, ¿vale? Okay. O sea, ese es el modo, ¿no?, que tenéis que hacerlo mediante transferencia presupuestaria. Y transferencia, perdona. Transferencia bancaria, ya estoy con el presupuesto en mente. Okay. Mediante transferencia y guardar el justificante, ¿vale? Porque para soporte documental, lo que os comentaba. Vale. Lo que no hay, Marcelo, es establecido, o sea, de qué forma tenéis que darle el dinero a cada uno de los socios. Es decir, porque nosotros os demos el 80%, no quiere decir que tú tengas que darle el 80% de la actividad a cada uno de los socios. Para eso, vosotros mismos habéis establecido unos mecanismos de cooperación en la asociación y la mejor distribución entre vosotros sois los que vais a tener que plantearlo en esta reunión transnacional, ¿de acuerdo? En esta jornada inicial. Oye, ¿de qué manera lo planteamos? Pues a lo mejor alguna de las asociaciones aquí planteadas, oye, pues mira, pues vamos a dar el tanto dinero para que se realice esta actividad de esta forma. Pero es que a lo mejor hay otra asociación que lo establece de otra manera, de la mejor manera para ellos, ¿vale? O sea, lo que es importante, ¿vale?, es que al final realicéis las actividades, ¿vale? Que vosotros mismos establezcáis estos mecanismos de cooperación y, por supuesto, de transferencia. O sea, cómo os vamos a dar el dinero y que todos estéis de acuerdo. Esto es súper importante, ¿vale? Aunque vosotros seáis los coordinadores, ¿vale?, todos debéis estar de acuerdo en cómo se va a repartir, cómo se va a hacer, ¿vale?, de la mejor manera, ¿de acuerdo? Vale, vale, perfecto. Y la última era sobre, por lo menos de presupuesto, sobre el tema de cofinanciación de actividades. ¿Cuál es exactamente la pregunta? De alguna actividad o alguna acción que podamos llevar a cabo, que esté en nuestro proyecto, si hay posibilidad de contar con alguna cofinanciación. ¿De qué manera habría que reportarlo al SEPIE o bueno, cuál es la comunicación al respecto? Simplemente informamos en los informes. Vale, o sea, yo también es una pregunta muy concreta, pero, o sea, con el importe total que tú tienes que dar soporte a todas las actividades. En el caso de que haya algún tipo de cofinanciación aparte para complementar a tu proyecto, ¿vale?, en eso, en principio, ¿vale?, nosotros como agencia nacional no entramos. Es decir, que después en el informe final tú puedes contarnos en que además ha habido una cofinanciación en el que habéis dado complementado los objetivos, ¿de acuerdo? Pero todos tus objetivos deben soportar con el importe máximo nuestro, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Claro, lógicamente, a ver, se espera que normalmente haya el importe de la gestión del proyecto sea superior a la subvención que nos estamos dando, ¿no? Entonces, esa parte superior la vais a tener que cubrir con cofinanciación. Claro, o sea, pero es una cosa aparte vuestra que se la conseguís para dar, no para darle soporte a vuestros objetivos, que para eso tenéis el dinero de nuestro importe. A nosotros nos tenéis que dar en respuesta a los objetivos que habéis planteado, que lo habéis conseguido con el importe que os hemos dado, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Okay. La última pregunta que había comentado era sobre, he visto de los criterios de evaluación, mejor dicho, he visto que hay un puntaje asignado a los informes que, a la evaluación de los informes que enviemos y que sí, con base a ese puntaje hay pues un recorte o una reducción, digamos, a plantear. ¿Cuáles serían los criterios de estas evaluaciones? ¿Dónde lo podemos encontrar? Premisa, no tengo el convenio a mano porque no lo hemos recibido. Puede que estas respuestas estén ahí, pero bueno, no teniendo yo el convenio, pues sigo con la pregunta. Claro.
Bueno, Yolanda, no sé si tiene algo que decir y si no. No, bueno, está en el convenio y en el anexo, me parece que en el anexo 3 también hace referencia a lo que os vamos a solicitar, dependiendo del control que tengáis, digamos, o sea, si es solo el informe final, si es la verificación, o sea, si es una revisión documental, si es una auditoría financiera, ¿de acuerdo? Y de todas maneras, mi compañera Rosa, creo recordar, no sé si anda por ahí, en su presentación también ha incluido lo que se valora en cada apartado. Vale. Yo creo sí, que. Estoy yo aquí, creo que en la yo guía creo que, también. Marcelo, perdona que os interrumpa, yo, vamos, igual te he entendido mal, Marcelo, pero me parece que te referías específicamente al informe final. Eso, yo creo que se refiere a lo que. Ah, vale, vale, o sea, a la evaluación del informe final, ¿no? Ah, vale. Bueno, pero eso también. Lo has comentado tú en efectivamente. La evaluación. Esos ítems vienen especificados en el convenio de subvención, en el anexo 3, en una de las secciones, creo que es el apartado 3, en el que se habla del informe final, y yo os he presentado en una de las diapositivas una serie de preguntas, ¿vale?, que tenéis que atender y van a ser sobre la que va a versar la evaluación del informe final, ¿vale? Entonces viene especificado. De todas formas, no os preocupéis porque más adelante haremos la jornada, normalmente hacemos una jornada de seguimiento orientada un poco a la presentación de informes intermedios y de finales, y entonces ahí sí que ya os daremos unas directrices más concretas. Sí, pero por supuesto lo que tenéis que atender son a estas preguntas y a estos ítems que aparecen en el anexo 3 y es sobre lo que va a versar la evaluación del informe final. Y como tú dices, Marcelo, ¿por qué no tienes el convenio de subvención? Ahora mismo viene indicado en el propio convenio de subvención. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, a ti. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más entre el resto de beneficiarios aquí presentes. Podéis levantar la mano, os doy paso o escribir las preguntas por el chat. Bueno, pues entonces parece que lo estamos explicando todo muy bien, Yolanda. Así que pasamos la palabra a nuestro compañero Raúl. Alejandro, gracias, Alejandro. A ti, Yolanda. Ya estoy aquí. Bueno, ser que me ha llegado el turno. Buenos días. Bien, bueno, pues vamos a ver si se ve bien la pantalla. En este caso. A ver. Está a punto de. ¿Se ve la presentación ahora? No, no exactamente tu presentación, se ve tu correo. Raúl, ahora se ve la presentación. No, pues ya, ahora la he quitado. Ahora decirme que quitado. No. Ahí. Va con un cierto desfase la comunicación. Ahí, sí. Raúl, creo que tienes que minimizar esta parte de los participantes, vale, ¿no? Vale, listo. No, ahora sí. Ahora, vale, bueno. Y ahora ya en pantalla completa. Vale, debería verse bien ahora. Yo creo que estamos a punto de verlo bien y lo vemos bien. ¿Ahora? Sí, sí, perfectamente, Raúl. Sí, vale, si es que ya digo, parece ser que va con un cierto desfase. Bien. Bueno, pues sin más dilación vamos a hacer una breve semblanza de unas cuestiones generales, una especie como de resumen a título informativo de todo lo que se ha hablado durante la jornada para culminar con unas ciertas indicaciones, consejos, sugerencias de lo que se puede hacer y cómo se puede obrar a lo largo de toda la vida. Mira, Raúl, antes de que comiences... Sí. Creo que tienes como minimizado eso de ahí para que lo pongas arriba. Lo mandes para arriba porque tapa un poquito. Vale. Así, perfecto. Ahí ya no molesta a la presentación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Veo que estás en todo. Muy bien. Estás siempre alerta, como los Boy Scouts, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a proceder a intentar ayudar un poquito durante el desarrollo. Vamos a ver en primer lugar la gestión, después algo relativo a los pagos informes, algunas cuestiones que ya ha abordado Alejandro en la presentación anterior sobre los informes intermedios y finales, y unas recomendaciones generales. La gestión. Bien, en primer lugar, al igual que ahora estamos resolviendo dudas de forma directa, surgirán dudas a lo largo de la vida de los proyectos. Y como viene en el convenio, en la cláusula 1.6,
La comunicación oficial con la Agencia Nacional siempre debe ser por el correo electrónico. Siempre. Esta es la oficial. Está claro que luego hay otros sistemas. El teléfono, sin ir más lejos, que es más inmediato. Pero hay que tener en cuenta que el teléfono no es una comunicación oficial. Vamos, ni siquiera es un sujeto de derecho. No se puede abordar algo por teléfono y que tenga una responsabilidad determinada. Por tanto, todas las comunicaciones oficiales deben ser hechas por correo electrónico. Más aún teniendo en cuenta de que se pueden describir la respuesta de una forma mucho más exacta, mucho más precisa y no da lugar a ciertos errores que pueda haber en una comunicación telefónica o malentendidos que pudiera haber. La comunicación con la Agencia Nacional. La Agencia Nacional se comunica únicamente con los coordinadores del proyecto. Es decir, los socios no pueden ponerse en contacto con la Agencia Nacional. Tanto es así que en caso de que alguno se ponga en contacto con nosotros, nosotros lamentablemente tendremos que remitirles al coordinador de su proyecto, que es el que puede ponerse en contacto con nosotros. En gran medida porque nosotros no tenemos esa responsabilidad y en gran medida también porque la ley de protección de datos está bastante estricta en esos sentidos. Claro, la persona coordinadora, como es lógico, al ser portavoz de los socios también, puede preguntar en su nombre o en el resto de, en el del resto de los socios, como está claro. Y agradeceríamos, porque es algo que ocurre de forma recurrente, que en las comunicaciones apareciera siempre el número del proyecto. Porque muchas veces la contestación que tenemos que dar es que por favor pongan el número del proyecto porque no podemos identificar de forma inmediata a qué proyecto nos estamos refiriendo. Además, hay que tener en cuenta de que hay organizaciones que pueden tener más de un proyecto en marcha, del mismo año, incluso de años diferentes. Por tanto, pueden tener números de proyectos diferentes y no sabemos a cuál se dirige. El número de proyectos es este, en el que viene por lo de K210 en este caso, BED, etc. Por favor, porque ocurre de forma continua siempre. Hagan el favor de añadir el número de proyecto en todos los mensajitos que nos mandan. Bien, la comunicación con la Agencia Nacional. Ustedes han proporcionado unas direcciones de correo electrónico, las que han facilitado en la solicitud, sea la del representante legal, sea la de la persona de contacto, y con alguna habrán entrado en las herramientas. Deben usar siempre este tipo de correo electrónico, el que han incluido en la solicitud, no los personales, sino los institucionales que hayan puesto ustedes. Muchas veces nos preguntan que no pueden entrar en alguna herramienta y es porque están usando un correo que no es el que han facilitado. A lo mejor es un correo que usan comúnmente, pero claro, no se dan cuenta y usan el correo normal y no el que han facilitado. Y claro, no pueden entrar en las herramientas. Las herramientas de los usuarios. Tenemos la plataforma de resultados, que es privativa de la persona de contacto de la institución coordinadora. Ahí, en principio, los socios no pueden entrar y tocar. Y luego tenemos la plataforma Ulises, que extensa e inteligentemente nos ha explicado nuestra compañera Ana, para las comunicaciones, los cambios, todo este tipo de registros de documentación y demás, que puede ser manejada por la persona de contacto o por el representante legal en este caso, pero siempre estamos hablando de la institución coordinadora, no de los socios. Aquí tienen ustedes una captura, no vamos a detenernos en ella, de la plataforma Ulises. Sugerencias generales. Escriba siempre a asociaciones FPSPIE. Ahí pone 220, pero bueno, entiéndase que es 210. Y el teléfono que aparece en la página del SEPIE y que tienen ustedes ahí. Ya se lo han dicho mis compañeras. Compruebe si la respuesta se halla en el convenio de subvención. También le vamos a proporcionar en la página del SEPIE un documento con las preguntas frecuentes. Se trata siempre de consultar todos los documentos que van a tener ustedes a disposición en la página del SEPIE. Si con todo esto no resuelven su duda, no tengan ningún problema en consultarnos, que nosotros trataremos en la medida de lo posible, resolver sus dudas, porque a veces nos preguntan cosas en las que nosotros no podemos entrar, cuestiones que son estrictamente del proyecto del coordinador y de los socios. Pone ahí que el correo suele ser más efectivo que el teléfono. Lógicamente, el correo no es tan diligente como el teléfono,
pues tiene una inmediatez mucho mayor con el teléfono. Pero no solo por ser el mecanismo oficial de contacto, sino porque puede dar unas respuestas más certeras y más asumibles, lo correcto es usar el correo para una cuestión de alguna mayor enjundia, entendámonos. El teléfono debería ser para una cuestión menor, algo que necesite una respuesta más o menos rápida, una consulta breve y sencilla. Hay varias direcciones de correo y como tales las pueden encontrar en la página del SEPIE. Procuren usar la que les hemos dado, en este caso asociaciones FP del SEPIE. No se preocupen porque en caso de enviarla a otra, otra unidad nos la reenviará a nosotros, así como nosotros le reenviaremos a la correspondiente alguna que no se corresponda con la nuestra. Y, como hemos dicho anteriormente, indique siempre el número de convenio. Y es conveniente en el asunto, pues, hacer un breve detalle de lo que se va a preguntar. Le hemos dicho también que escriban desde las direcciones de correo electrónico las que han proporcionado en sus solicitudes. Así como que sean preguntas bastante claras, bastante concisas, para evitar ambigüedades. Cuanto más sencilla, como decimos siempre, como la navaja de Ockham, cuanto más sencillo, más fácil será. No exactamente así la navaja de Ockham, pero bueno, para entenderlo. Y normalmente somos bastante eficientes, aunque esté mal decirlo, por nuestra parte, en cuanto a la respuesta de correo. Sobre todo si, como hemos dicho, son correos bastante evidentes, con unas cuestiones sencillas y se suelen responder durante una semana. En caso de que haya pasado este tiempo o alguno más incluso, no tengan ningún problema en volver a escribirnos para esa misma pregunta por si no se la hemos respondido en ese tiempo. Los pagos e informes. Bien, en este caso son bastante sencillitos. Tendrán un primer pago de prefinanciación, como les ha comentado Alejandro anteriormente, dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del convenio. En estos proyectos, lo normal, como norma general, es que sea ya directamente el 80%. Puede haber casos de pago fraccionado, pero lo normal en la mayoría es que sean del 80%. Y luego tendremos los informes intermedios, que en este caso serán informes de progreso. Y, repito, en la mayoría de los casos no tendrán ninguna vinculación a pago. Serán simplemente unos informes de progreso. Estos, como norma general, tendrán como límite el 28 de enero de 2023, habida cuenta de los cambios que ha habido con las fechas en los inicios de los proyectos. Los informes finales equivaldrán a una solicitud de pago del saldo. Y serán dentro de los 60 días posteriores a la finalización del proyecto. Este pago, si se ha pagado un 80%, como digo, en la mayoría de los casos, pues equivaldrá al 20% restante. Para ello, tendrán que enviar el informe final y subir los resultados a la plataforma de resultados. Muy bien, pues justamente en sentido inverso. Primero hay que incluir los resultados en la plataforma de resultados y posteriormente enviar el informe final, porque en caso de que el informe final que se reciba no tenga incluidos los resultados de la plataforma de resultados, será rechazado. Hay que tener en cuenta eso, que no se pueden poner los resultados con posterioridad al envío del informe final. El pago del coordinador a los demás beneficiarios. Cuestión que se produce, como la anterior que dije, de forma recurrente. Vamos a ver. Estos son los tratos que hayan puesto ustedes con sus socios. Como también han comentado mis compañeras anteriormente, ustedes son los que deciden. La Agencia Nacional va a tener una responsabilidad directa con los coordinadores. No entra en los tratos y los convenios, bueno, convenios, no usemos la palabra convenio para no confundirla con el convenio. Digamos, los contratos que firmen ustedes con sus socios. Ustedes van a decidir cómo se hace, la cantidad que se le paga a cada uno, cómo se reparte el dinero y cómo tiene que ser. Si bien, en todo caso, y esto si viene en el convenio, tiene que ser por transferencia bancaria y deben conservar los justificantes de pago, por si hicieran falta, como se dice, just in case. Para los informes, deben consignar toda la información en relación con las actividades realizadas. No solo eso, si ha habido algún cambio, alguna cosa que no estaba prevista tal y como se ha hecho y que ha sido una modificación por cualquier causa, deben ustedes explicar suficientemente a qué ha sido debida y justificarlo convenientemente. Para el informe de progreso y para el informe final. Como le decíamos anteriormente, esa aprobación del informe final deberá ser posterior a la subida de los resultados a la plataforma de resultados.
El informe de progreso. Se trata de un informe de seguimiento del proyecto. En este caso, ya hemos dicho que no va a ir generalmente vinculado a PAC. Se trata de informar a la Agencia Nacional sobre cómo va el proyecto hasta ese momento. Hay que incluir evidencia de la gestión del proyecto y del estado, en este caso, de las actividades, no de los resultados, como ocurría en los otros proyectos. Y la declaración responsable debe firmarse con la firma digital de representación jurídica, como ya se ha dicho. Repito, en este informe de progreso no necesariamente tiene que estar todo como se había previsto, porque pueden estar los inconvenientes que hayan surgido, es inevitable que puedan surgir dilaciones en los plazos, que haya cuestiones que no se hayan abordado convenientemente, pero que se puedan subsanar. Bien, en ese caso deben indicar qué es lo que ha ocurrido. Por eso decimos que es sobre el estado del proyecto, no sobre lo que se había previsto. Si se había previsto algo y el estado del proyecto en ese momento difiere en alguna situación, incluso puede ir adelantado. Hay que indicarlo en el informe de progreso. Bien, recomendaciones someras y generales. En caso de duda, pregunten siempre antes de actuar. Yo siempre digo lo mismo, esto no es como en el salvaje oeste, que disparaban y luego preguntaban. No, antes de hacer algo, no tengan ningún tipo de reparo, de ambaje, de dengues en preguntarnos para evitar problemas. Como hemos dicho anteriormente, la institución coordinadora es la que tiene interlocución directa con la Agencia Nacional y es la única que lo tiene, no los socios. Por tanto, ustedes como coordinadores deben hacerse responsables de aquellas dudas que les planteen sus socios. Insistimos, la firma debe ser de representante legal y con firma electrónica de representación jurídica. No basta con que sea de representante legal. No nos cansaremos de repetir esto porque continuamente nos llegan firmas que no son las correspondientes. Y como antes también han comentado mis compañeras, no debe haber cambios sustanciales, puede haber cambios, como han dicho, en la gestión de los cambios, pero que sean sustanciales con respecto a la solicitud que se aprobó y por ende que fue evaluada. El evaluador externo aprobó esa solicitud con unas condiciones determinadas. Por tanto, no puede haber cambios sustanciales que en caso de haber sido incluidos en la evaluación inicial, pudieran haber redundado en una evaluación distinta, incluso negativa, lo que ha habido en perjuicio de otros proyectos que no han sido admitidos y que no han recibido subvención. Por tanto, no puede haber cambios sustanciales en ese sentido. Es importante familiarizarse con las herramientas. Dicho en Román Paladino, hay que dedicarse a trastear un poquito las herramientas y ver de qué va. Ya sé que esto es como cuando uno tiene el manual de instrucciones de un electrodoméstico o el de Word o de PowerPoint que no se lo lee nunca. Bueno, pues se trata al menos de ir familiarizándose con estas herramientas, con el portal Ulises, que hemos explicado, la plataforma de resultado. Tenemos el Beneficiary Module, que todavía no está habilitado, pero que en su momento, cuando lo esté, pues tendrán ustedes acceso a él. Y con la página del SEPIE para el manejo, y porque, como ya les he dicho, ahí van a tener documentación de ayuda. De hecho, en los días siguientes, dentro de unos días, se subirán los formularios comentados, una guía del programa que les servirán de gran ayuda de consulta. El convenio, ya ha explicado antes Alejandro. Grosso modo, ustedes se lo descarguen, lo leen. Cuanto mejor se lo lean, pues mejor para todos. Cuanto más se lo aprendan, no hay que aprendérselo de memoria, pero con cuanta más atención lo lean, mejor. Se firma de nuevo con la representación jurídica y se registra. Estos serán los pasos que hay que hacer con el convenio. Y en relaciones con los socios, insistimos, firmen contratos, porque eso es un vínculo que es necesario para el caso de que algún socio quiera en un momento dado retirarse o tenga problemas con la cantidad de dinero que ustedes le han asignado para cualquier tipo de situación de esta, deben ustedes firmar contratos. Les repito, nosotros no tenemos relación directa con los socios. Nosotros tenemos únicamente y les pedimos responsabilidades financieras a ustedes. Por tanto, de todo el manejo que tengan ustedes de las subvenciones con los socios, son ustedes los únicos responsables. Firmen contratos para evitar problemas. Y vinculen los anticipos a la entrega de los resultados, que se vean resultados tangibles, y a la documentación financiera. Repito, para evitar males mayores posteriormente. Y, de nuevo, recopilen toda la información que en un momento dado la unidad de evaluación y control pudiera requerir. Para terminar, dudas, incidencias, consultas, cualquier tipo de cuestión que no quede clara, no tengan ustedes reparo en consultar. Preferentemente,
por medio del correo electrónico, pero si requiere, como hemos dicho, una inmediatez mayor, pues pueden hacerlo por teléfono. Y con esto hemos terminado. Bueno, hemos terminado mi presentación, pero ahora tendremos un turno de preguntas. Dejo de compartir. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que bueno, hemos pasado de una parte más general a una parte súper específica, súper práctica, ¿no? Que tú nos acabas de preguntar, ¿no? En relación a las preguntas, yo creo que se han contestado todas las preguntas que se han hecho. Hay un par de preguntas que explícitamente nos han respondido, como puede ser la de nuestros socios de la República Checa. Hay que saber algo la del padre. Para transferirles sus gastos. Yo creo que nuestro compañero Raúl ha sido muy claro en lo que hay que tener en cuenta para transferir. No sé si quieres señalar algo más de lo que ha señalado, Raúl. Sí, bueno, esta era prácticamente estoy viendo el Padlet, era la única que queda así por resolver, porque bueno, el resto de otras cuestiones. Y en este caso, la República Checa da exactamente igual que sea la República Checa o cual sea. Es decir, ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Bien. Da igual el que sea. Repito, y no nos cansaremos de insistir, porque así lo han hecho también mis compañeras, tengan ustedes contratos, documentos tangibles, que sean evidentes. Las palabras se las lleva el viento. Verba volant, scripta manent, ¿no? Como nos decían los latinos. Que esté por escrito, porque no es la primera vez que ocurre que puede haber problemas. Tanto sea como en el caso de que un socio se quiera retirar, como tu propio. Y les deje a ustedes colgados. Ya le han explicado, Ana le ha explicado anteriormente la dificultad que tiene el cambio de socio. También por lo que les ha dicho ella y lo que les he dicho yo ahora. Porque con un socio diferente, la evaluación podría haber sido distinta en su momento. Lo cual habría menoscabado las posibilidades de otro proyecto de haber aprobado en lugar de ustedes. Y porque además puede haber cuestiones de pago, reclamaciones financieras que puedan tener ustedes con sus socios. Que le reclamen más, que le reclamen menos, que le habían prometido más, le habían prometido menos. Por tanto, que quede todo bastante clarito en contrato. Y por último, le repito lo que ya he dicho. Siempre, siempre, siempre son ustedes los que deciden el reparto con sus socios y las condiciones de ese reparto. La Agencia Nacional únicamente les va a pedir explicaciones a ustedes. Nosotros no vamos a tener contacto ninguno con sus socios, más allá del que sea por intermedio de ustedes. Son ustedes los responsables de ese reparto y de cómo se gestiona. Por tanto, tengan cuidado, no se trata de alarmarse, pero se trata de hacer las cosas de una forma correcta y eficiente para evitar males mayores posteriores. Muy bien, Raúl. Mira, nos pregunta en relación a esto mismo, en esta relación que el coordinador debe tener con los socios, ¿vale? Si existe algún tipo de modelo, referencia de modelos para este tipo de acuerdos. Yo, hasta donde yo sé, nosotros vamos, modelos debe haber. Y lo que es. Claro, porque modelos habrá, ustedes buscan en internet y podrán encontrar contratos vinculantes a cualquier cosa, de préstamos, de concesiones, ustedes podrán encontrar 500.000 modelos. Pero nosotros como agencia nacional, y repito, hasta donde yo sé, que creo que es así efectivamente, y me podrá corregir Alejandro, nosotros no tenemos ningún modelo que proporcionarles a ustedes. Entonces ustedes, por su cuenta, tienen que buscar esos modelos, esos contratos y ponerlo a disposición de sus socios. Eso depende enteramente de ustedes. Y sobre todo tiene sentido de acuerdo a este tipo de asociaciones. Cada asociación tiene un mecanismo de financiación, una relación con sus socios, cómo se va a establecer, y de ahí que vosotros mismos establezcáis estos acuerdos, ¿vale? De cómo vais a realizar las transferencias, el reparto de tareas, etcétera, ¿de acuerdo? Luego no tenemos este tipo de modelos, pero porque no tendría sentido, porque cada asociación, ¿vale? Es un mundo, ¿no? O sea, hay otra última pregunta, ¿vale? Que también se ha respondido, la comentó mi compañera Ana al principio de esta sesión específica, y hablaba, ¿vale? Pero queremos darle, aunque la hayamos respondido, le damos respuesta porque tenemos tiempo, que en la plataforma del SEPIE, me imagino que es, o en la plataforma Ulises, o en la página web del SEPIE, tengo el convenio y el anexo 2, donde tengo que buscar el resto de anexos. Pues como ya os comentaba, ¿vale? Doy respuesta a lo que ya decía Ana al principio. Vais a encontrar, ¿vale? A través de la plataforma Ulises, enlace a la página web donde encontraréis
el resto de partes del convenio. Ahora mismo solamente están las partes del convenio de subvención de las asociaciones estratégicas de cooperación, y entre hoy y mañana aparecerán dos apartados totalmente diferenciados en el que aparezcan las partes del convenio de K220 y las partes del convenio de K210. Y estas son las preguntas que tenemos hasta ahora, María. Yo no sé si nuestros beneficiarios quieren levantar la mano, quieren directamente abrir sus micros y comentarnos alguna duda. No tenemos por qué extenderlo, pero yo creo que si tienen preguntas, este es el momento. Efectivamente, yo creo que bueno, también y somos conscientes que la cantidad de información que os hemos dado hoy es enorme, o sea, os hemos dado toda la información, con lo cual muchas de las preguntas que imagino que han salido las teníais ya, no es que hayan surgido durante las presentaciones, sino son las preguntas que os inquietaban a todos a la hora de lanzar y arrancar los proyectos, pero como comenta ahora mismo Alejandro, si hay cualquiera de los que estáis aquí ahora mismo conectados que quisieseis hacer un comentario, una pregunta, una sugerencia, pues estamos totalmente abiertos a que lo hagáis. María José ha encendido la cámara, Torres de ITK. No sé si simplemente por compartir la pantalla o no tiene ninguna pregunta. Vale, María José, perfecto. Pues sí, en principio parece, María, que ha quedado bastante claro todo lo que hemos expuesto. Bueno, pues nosotros lo que esperamos es que al menos, bueno, al menos con todo lo que os hemos informado hoy, os hemos presentado y os hemos desglosado, podáis, como decía, empezar vuestros proyectos, que sobre todo sepáis, que yo creo que es muy importante, había muchas preguntas al respecto, que es posible cambiar la fecha de inicio, me parece que es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que los proyectos están comenzando más tarde de lo que todos esperábamos por las propias herramientas de la comisión, por la novedad de la documentación, por todo, que sepáis que eso es posible, eso os va a dar también más tranquilidad para poder hacer las cosas en el tiempo que tenéis establecido, no se trata ahora de correr, sino que podáis hacer todo como pensasteis, más adelante se pueden hacer incluso otro tipo de modificaciones, la de la cuenta bancaria, importantísima, porque si no, no vais a cobrar. Te ponía la pregunta sobre nos hemos fusionado y hemos cambiado la cuenta bancaria. Fundamental que cuanto antes nos lo notifiquéis para que el primer pago que se realiza por parte de ese PIE después de la firma del convenio por parte del director llegue donde tiene que llegar para poder empezar a recibir los fondos y, por lo tanto, hacer cargos a esa cuenta y a esa cuenta bancaria. En mi solution nos dice, ya se ha solicitado el cambio de cuenta bancaria, mira qué bien. Pues si ha servido para al menos aquí en vivo y en directo poder hacer todos los cambios, bienvenido sea, porque lo que queríamos era precisamente en esta parte hacerla lo más práctica posible, más cercana y que podáis contar con todo. Está todo pensado para simplificaros, pero claro, muchas veces las herramientas requieren también que os familiaricéis con ellas. Así que si no hay nada más, vuelvo a agradeceros a todos y a todas. Bueno, que Asia Rafaelova acaba de poner algo en el chat. He solicitado hace 2 días cambio de la fecha de inicio del proyecto para 1 de febrero. ¿Podría volver a solicitar inicio para el 28 de febrero, aprovechando que se podría empezar más tarde? Sí, sí que podéis. Yo creo que teniendo en cuenta cuál es la planificación de su proyecto, María, ¿verdad? Ellos podrían... Perfectamente. Y antes de... Bueno, hay una pregunta más que podemos hacer ahora, lo único, María. Dejadme un segundín. Lo único que si vas a hacer 2 solicitudes de cambio, porque entiendo que ya has hecho una, a la primera te responderemos, no estoy muy segura si duplicada o no procede, pero que solo tendremos en cuenta la última, ¿vale? Para que no hay mayor problema, pero que sepas que una de las dos va a ser que no. ¿Qué será la primera? Vale. Que vale, perfecto. Pues mira, ¿Cuál es el plazo estimado para que se pide firme una vez lo hayamos hecho nosotros? Suele ser bastante rápido. Lo único es que tenemos que hacer un proceso dentro de ese PIE, como han contado antes también los compañeros, sobre que no se podía modificar el documento. El documento que os mandamos está encriptado para que tenga todas las normas de seguridad
con respecto sobre todo a los certificados electrónicos y para que el documento que se firma finalmente es el documento emitido por parte de ese cliente. Con lo cual, una vez recibimos vuestro convenio firmado, tenemos que hacer todo el procedimiento de verificar que el documento sigue protegido tal cual se emitió, que la firma corresponde a la firma de vuestro representante legal con certificado de firma jurídica, y una vez se hace toda esta depuración, por así decir, para aclarar que todo está correctamente, lo firma el director. No suele tardar más de 30 días, o sea, en menos de un mes, si lo habéis enviado ya o lo estáis enviando, lo recibiráis firmado ya por las dos partes. Y aprovecho, María, para lo que acabas de decir, que me parece súper importante y quería señalarlo, que además, para todo esto que tú acabas de decir, que durante estos días, ¿vale?, estén atentos, ¿vale?, del correo electrónico, de la plataforma Olice, porque nosotros hacemos esta verificación que María acaba de comentar, y si hay algo que tengáis que subsanar porque la firma esté corrompida o el certificado esté caducado, ¿vale?, os lo vamos a notificar con un plazo para que lo resolváis, ¿vale? Luego atender, por favor, a lo que acaba de decir María y estar atentos al correo, porque nosotros hacemos una verificación de la documentación y de la firma que habéis registrado. Pues creo que ahora sí que ya hemos respondido a lo último. Ya no vale poner la última pregunta, me he despedido ya varias veces. Y nada, dar las gracias a todo el personal de la Unidad de Formación Profesional, a Alejandro, a Ana, a Yolanda, a Raúl, por la preparación de estas jornadas y por haber respondido a todo, al Padlet, al chat, a los que habéis intervenido en vivo. Gracias también a Evaluación y Control, a Rosa Alonso, que está con nosotros, a los compañeros de comunicación, de nuevo, que hacen posible que estas jornadas todavía virtuales, de verdad que espero que la próxima nos podamos conocer, os podamos conocer a los 11 en vivo, aunque nuestras caras de algunos ya nos sonarán un poco al menos, y daros las gracias sobre todo a vosotros por haber estado hoy toda la mañana, ha sido una mañana intensa, y esperamos que todo fluya como lo teníais pensado, y sabéis, también vosotros nos ponéis cara ahora mismo, sabéis quiénes estamos al otro lado cuando recibimos vuestras llamadas telefónicas, vuestros mensajes, vuestros registros, y deciros que estamos a vuestra disposición, que todo lo que podamos ayudaros en cualquier cosa que surja, contad con nosotros, poned, como siempre, en el asunto del mensaje, la referencia a vuestro proyecto, porque nos resultará también más fácil acceder a la información y poder daros la información mejor y más detallada para vuestro caso. Y desearos un muy fructífero inicio de vuestros proyectos y que se puedan hacer tal cual los planeasteis o mejor, siempre todo a mejor. Y sin más, os espero veros pronto y que tengáis hoy una buena tarde. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.